Vamos a aprender a doblar un gato sencillo con una cometa. Cogemos el cuadrado, doblamos la diagonal, marcamos la cometa y vamos a empezar a ver en qué parte estará la cabeza y en qué parte estará el cuerpo. Bueno, abrimos. Le damos la vuelta. En la parte gruesa estará el cuerpo y en la parte más fina de la cometa, pues evidentemente estará la cabeza. Siguiendo estas cicatrices de la cometa, marcamos este triángulo. Marcamos esto por aquí y sin que llegue a juntarse, doblamos lo que va a ser la cabeza. Muy bien. La cabeza sí que la dejamos doblada, pero este triángulo lo desdoblamos. Damos la vuelta, marcamos la cometa por donde ya lo teníamos, volvemos a dar la vuelta, aquí vemos ya lo que va a ser la cabeza, y justo por aquí doblamos en montaña y sacamos un poco pues de lo que va a ser la cola. Siguiendo la cicatriz, marcamos bien. Muy bien. Paso siguiente. Por donde el borde de la cabeza, hacemos estos dobleces. Siguiendo el límite. Uno por aquí, otro por acá. Y vamos a cerrar todo el conjunto de esta manera, como pide. Bueno, pues aquí tenemos la cabeza más o menos al derecho y el cuerpo al revés. Entonces, abrimos y por este pliegue cerramos todo el cuerpo. Esto ya casi está. Para hacerlo sencillo, doblamos la cola hacia arriba. Aquí podríamos darle forma de pata, pero no lo vamos a hacer. Lo dejaremos de manera simple. Y en este pico y en este otro pico hacemos un pellizco. Y en este otro igual. Para darle este aspecto de gato. Marcamos. Marcamos. Y ahora vamos a dibujarle dos ojos. Podríamos levantar este pico de aquí abajo, como vemos. Pero bueno, a gusto del consumidor. Quien quiera lo levanta y trabaja con él. Y quien no, pues que se dedique a dibujar. Le damos forma. Abrimos, que como veis tiene muchas posibilidades de cuerpo, y ponemos de pie. Ahí está. Bueno, lo ponemos así para que lo veáis mejor.